sorpresa que nos esté Vicente a espitarte no me, me llena de gozo. O sea, vamos, vamos enseguida. CaixaBank ha sido reconocido por la prestigiosa publicación británica EuroMoney como la mejor entidad de banca privada de España. Un equipo sólido y cualificado y el servicio de 5.600 oficinas lo han hecho posible. Método, precisión y claridad al servicio de nuestros clientes. La Caixa Banca privada, la banca privada en esencia. Habla Vicente. Buenos días, Federico. Tras 95 días, tras una lesión importante, ayer por sorpresa en el entrenamiento del Madrid hizo acto de presencia y se ejercitó con sus compañeros. El, que, el que hasta hace unos días decían algunos medios de comunicación que había retrasado su recuperación y no iba a estar hasta mediados de marzo prácticamente. Luca Modric entrenó ayer oh, con el Real Madrid. O sea, Luquita, San Luca. San Luca. Ayer, San Luca. Luca, Luca, Modric. Modric. <laughs> Carlo Ancelotti empieza a recuperar efectivos después de perder casi el 50% de su once tipo. El otro día recuperaba a Pepe, ahora entrena Luca Modric. Algunos hablan de una posible participación ya este domingo, pero eh, no. Lo normal es que esté para dentro de, de una o dos semanas ya en el once inicial del Real Madrid. Ayer no estuvo en el partidillo, pero sí que se ejercitó eh, con normalidad. Pero no, sí, si, el, el hecho de, de que compañeros. se pueda mover, porque se dijo que hasta abril nada. Nine. Nine. Bueno, bueno pues eh, nine. Hace diez días había algún medio de comunicación que decía que se había retrasado considerablemente... ¿Pero cuál era? ¿El Marsa o el Asport? Pues mira, era precisamente el As y el Sport. <laughs> el Asport. Sport, Pero el si As. son lo mismo. Sí. Si es lo mismo. Como dice en su blog, Juanma, dice, Juanma Rodríguez, dice... Muy mal el Salque por perder, claro, muy mal claro. el Real Madrid por ganar. O sea, claro. es, que está, es intolerable. Sí, sí. Muy bien, Modric por lesionarse. Muy sí, sí. Mal, mal por recuperarse. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué, qué va a hacer Messi? Sí. Claro, es, es intolerable de una jornada que nos deja al Barça jugando este sábado frente al Málaga. Abrirá la jornada de sábado. El mismo sábado. Jugará también el Atlético de Madrid frente al Almería y el Real Madrid jugará el domingo a las 9 de la noche frente al Elche en el Martínez Valero. Bueno, ayer marcó el Sevilla, yo vi la primera parte sí. y te digo que es un milagro, que menos mal que marcó Iborra, que sí. últimamente es el que salva sí, al sí, Sevilla, no porque fue... estaba acá es verdad pa, 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 nada. Fue una buena jornada para los equipos españoles en la Europa League, con la victoria sí. del Sevilla, del Villarreal y el empate del Atlético de Bilbao. Muy bien. Con el primer negro que habla euskera de verdad, la historia, el que, pedía, el que pedía a Arzayus. Es mejor un negro que habla euskera, tal que un liberal español, maqueto y asqueroso. A las 7 de la tarde sí. en el Gran Canaria Arena, el Real Madrid juega Copa del Rey, frente Copa del Rey Baloncesto, frente al Cá Zaragoza. Bueno, pues no sé qué decir. Esto es a quién quieres más, a mamá o a papá. Ah. A Movistar Televisión. Sí, siempre. A ver, es mira.